ocasión toca el turno al cuadro sinóptico. En este video vamos a ver qué son los cuadros sinópticos, sus elementos y ventajas. Un cuadro sinóptico es una representación gráfica que permite clasificar información, ver relaciones entre conjuntos de datos y hasta comparar. ¿Cuáles son sus elementos? Pues tiene una idea general, luego varias ideas principales, complementarias y detalles. Es inclusivo, si se pueden dar cuenta. Esta idea incluye estas otras y así sucesivamente. Utiliza llaves para separar las ideas y su dirección es de izquierda a derecha. También hay una jerarquización, pues porque son ideas que se van englobando, pero esta es de izquierda a derecha. ¿Cuáles son las ventajas del uso de este organizador? Primero, ayuda a visualizar estructuras textuales, o sea, desmenuzas la estructura textual en estas categorías. Por lo mismo, te ayuda a realizar comparaciones y profundizar en la manera en que se relaciona la información. También te permite realizar comparaciones. Y pues eso es todo en cuanto al cuadro sinóptico. Les agradezco mucho.